¿Hay o no hay tensión en Barrio Lindo? ¿Qué está pasando, Javier Vaca? Estamos en vivo con usted, por favor, cuéntenos. Fernando, sí, seguimos aquí en Barrio Lindo, en la avenida Cumabi, cuarto anillo. Hace instantes, los vecinos o la gente que está bloqueando en este lugar lanzaban piedras a unos comerciantes que querían ingresar por el sector del mercado. No le permiten ingresar. En este momento, si se puede observar las imágenes, no hay una intensidad de gente caminando. De a poco lo desvían por otras cuadras aledañas a esta avenida del Cuarto Anillo. Muchas piedras, muchos petardos, mucho humo, llantas quemando en las avenidas. Y ese es el ambiente en este momento aquí en el Cuarto Anillo, avenida Cumabi. Gente que no puede cruzar con su vehículo, gente que no puede cruzar con su bicicleta. Por ejemplo, mire, el señor está ahí cruzando con su bicicleta, pasando el puente. Hay unos petardos al fondo, mire, Fernando. Hay unos pequeños enfrentamientos al fondo. No dejan pasar los micros. Se caldean los ánimos, ¿no? En Barrio Lindo. Hay policía, Javier. Nos quedaremos por este sector. Estamos resguardando aquí la integridad física porque hay unas piedras que están lanzando también. Javier, hay policías que han llegado a este lugar. Te pido que te cuides, ¿eh? Nuestro equipo de prensa. Vamos a conversar. Sí. No ha llegado la policía por este sector, Fernando. Vamos a conversar con el señor aquí. Señor, conflictivo por acá. ¿Ah? ¿Dejaron pasar? No, sí, me dejaron pasar a mí. Sí, todo tranquilo. Bien. Ahí al señor lo dejaron pasar, pero desviándolo por el puente y desviándolo por los canales. Este es el ambiente aquí, Fernando, en el Cuarto Anillo, avenida Cumabi. No hay policía todavía, no ha llegado a la policía. Hay muchos comerciantes queriendo ingresar al mercado, pero la gente que está con palos y con piedras no lo dejan circular normal por este sector del Cuarto Anillo, avenida Cumabi. Claro, la lucha es esa, que los comerciantes quieren ir, trabajar, por lo menos mediodía, generar algo de ingreso. Sin embargo, las personas que están bloqueando en esta zona no quieren permitirles eso. Y es por eso que se genera esta tensión allí en el Cuarto Anillo Cumabi o Feria Barrio Lindo, en estos predios. Si tiene que ir por ahí, si tiene que ir a hacer sus compras, trata de hacerlo con mucho cuidado. Los ánimos están caldeados, hay mucha gente que está lamentablemente muy agresiva en estos días. Y una vez más pedimos calma. La policía no ha llegado a este lugar y esperemos que sea una jornada tranquila. Mire la gente cómo tiene que desviar. Algunos puntos, te digo, ni siquiera la motocicleta puede llegar a pasar. Caminando se complica. Imagínense ustedes lo que es en bici o lo que es con moto. Es verdaderamente complicado, Javier. Te pido que te cuides. En cualquier momento vamos a retornar con vos hasta esta zona. Cuarto Anillo, avenida Cumabi, allí cerca de Barrio Lindo.